bienvenidos a todos de vosotros por venir aquí y visitarnos, y os lo agradezco mucho, y podéis venir siempre que queráis, para mí será un agrado. Llevamos aquí viviendo en este punto, en la carretera Cogullada, número 20, llevamos 2 años y pico, pero aparte de eso llevamos 3 años más fuera de aquí. Estamos unas 12 familias. Pues antes estábamos en la avenida Cataluña, en la calle Santa Fe. Estuvimos 2 años en unas casas de ocupas y ahí nos echó la policía. Vino también la asociación de gitanos y tal, no pudieron hacer nada contra la policía y nos echaron. De ahí nos fuimos a la fundición, a Ebros de Aceros del Ebro. Ahí estuvimos otros 2 años pasando frío y calamidades. Y de ahí también nos echaron y aquí estamos, ya llevamos aquí 2 años y algo. Pues ahora prácticamente yo a nada, los hijos, porque yo estoy enfermo, estoy operado de corazón, me han hecho 5 avispas, pero nos dedicamos a la recogida de chatarras por ahí, a hacer algún porte, alguna limpieza de fábrica, de talleres, a lo que nos salga honradamente, ganarnos un duro. Llevo aproximadamente sobre 2 años viviendo aquí, en estas circunstancias, y os quiero agradecer que hayáis venido a ver nuestras humildes casas, porque pienso que todo el mundo tiene derecho a ver cómo estamos viviendo y a ver lo que estamos padeciendo para llegar a tener algo si algún momento lo llegamos a tener. Llegué aquí en unas circunstancias, intenté comprar una casa, se me fueron los planes abajo, aquí tenía familia viviendo ya, y entonces pues bueno, el único recurso que me quedaba era llegar aquí. Me dedico a la recogida de chatarra porque cuando vamos a algún sitio a buscar un trabajo, automáticamente que decimos Cogullada lo relacionan con las chabolas, es lógico, y automáticamente te niegan cualquier tipo de trabajo. Y superemos agradecer de que hayáis venido aquí a hacer este documental, y muchas gracias. Da unos 2 años, 2 años y medio que estamos aquí. Pues lleguemos aquí porque estamos viviendo en Madrid, allí no me buscaba la vida, y nos venimos para aquí abajo, para aquí para Zaragoza, y aquí me encuentro de momento, pues me busco la vida bien. Con las chatarras, con las frutas, con los melones y así. Vamos tirando. Y llegamos a la chatarra. Y llegar aquí lleguemos porque estábamos en un piso de alquiler, la dueña lo quiso vender y ya como lo tuvimos en otro sitio donde ir, tuvimos que venir aquí. Pues llevamos aquí por lo menos 2 o 3 años. Nos tiraron de Aceros de Ebro. Estuvimos buscando sitio, no encontrábamos ninguno hasta que encontremos este paradero. Nos metieron aquí diciéndonos que esto era del ayuntamiento, que no había ningún problema. Pues mi marido se dedica a la chatarra, yo en casa porque tengo mis hijos. Y nos venimos aquí hace lo menos ya medio año, quizás más. Pues lleguemos aquí porque estaban mis hermanos aquí, llegué con mi madre, mi padre. Lleguemos aquí, ahora quedamos mi madre y yo. Nos dedicamos a la chatarra, a lo que podemos. La gente nos ayuda con las chatarras, los talleres. Ahora mismamente vengo de allí, cargado el cochecito lleno de chatarra, pues 150 kilos tengo para coger de chatarra en el coche. Pues la gente nos va ayudando. Pues el agua es un problema, porque le pedimos al ayuntamiento que nos trajeran aquí unos tanques de bomberos para coger el agua potable, y eso nos lo denegaron. Entonces la robamos de una toma de agua que hay ahí arriba en el puente, con una manguera que tan apenas no sale agua ni para lavarnos. Muy mal, porque no te puedes lavar ni te puedes hacer nada. Si no, no pueden ir las mujeres a lavar y tienen que esperar el turno de unas a otras que terminen, porque para llenar 5 litros te cascas 15 minutos o 20 minutos. Vivimos muy mal aquí sin agua, porque no te lo puedes ni aún imaginar, porque ni aún los perros se vive de la manera que estamos viviendo aquí sin agua, ya que es tan imprescindible para la Expo que se den de cuenta
la humanidad, que habemos gente de aquí de Zaragoza que estamos sin agua, sin una triste gota de agua. Pues la verdad que se vive mal. Vivir bien, pues si te dijera que vivimos bien, te mentiría. Porque tengo porque que ir la verdad, el agua a la gasolinera. Aunque hay una manguera aquí, yo me tengo que ir porque sale muy poquita, porque ya como lo habéis visto, hay dos o tres caños y no se puede. Porque mientras que llenas una garrafa, pues te vas a la gasolinera, que tardas menos, y en la que llegas una aquí, allí has llenado todas. Y la verdad que se vive muy mal porque no tienes tus comodidades, no tienes tu agua calentita para los niños. El agua la deseas mucho porque la deseas mucho, tienes que estar nada más continuamente yendo a por garrafas de agua como las podéis ver ahí. Y la verdad que no tener un caño en casa como Dios manda, pues lo echas de menos. Me preguntáis que cómo se vive sin agua corriente. Yo os pregunto, ¿cómo vive una persona que no se puede duchar, que no se puede lavar, que no se puede asear, que no tiene medios para lavar su ropa, tiene que ir de vez en cuando a unas lavanderías de unas monjas o de Cáritas o de algún centro privado o estatal? ¿Cómo viven? ¿O lo podéis imaginar con lo que os he dicho? Muy mal, porque lo principal de una casa es el agua, tanto como para lavar, para asearte, para beber. El agua es imprescindible para todo. Aquí vivimos muy mal sin agua. Pues aquí muy mal, ya podéis ver vosotros cómo estamos, pues porque no podemos ducharnos, no podemos lavar la ropa, muchas calores, muy mal, mal, se está sin agua mal. Mal, muy mal, porque no se tiene la suficiente higiene que se tiene que tener, simplemente en casa, para los chicos, pues para nosotros, para lavar, para fregar. Pues tenemos ese cacho de manguera que nos cae poca para todas las casas y muy mal. Aquí sin agua se vive muy mal porque hay que coger el agua de las gasolineras o hay que comprar garrafas, pues tienes que coger 4 o 5 garrafas. Tienes que tener una limitación porque claro, si gastas todo el agua en el mismo día, luego por la noche si tienes que bañar a la niña o algo, no tienes. En caso yo tengo vehículo, puedo ir a la gasolinera, pero la vez que tengo el coche en el taller o algo, pues claro. Y anda por agua, pues no se puede. Luego tenemos aquí también la manguerica, pero que muy mal. Sin agua se está muy mal. Aquí al calor achicharrándonos, porque aquí ya ves, estamos como en un desierto, en un escampado, nos pega todo el sol de cara, aguantando como se puede. Porque el calor es muy difícil de combatir, porque no consiste en ponerte un abrigo, sino en quitártelo. Y quitarte, ¿qué te vas a quitar aquí si no hay nada que quitar? Sino de vez en cuando traer alguna botella de agua fresca y traer hielos para combatir cuando tenemos dinero para poder traerlos. En la piscina alguna vez, si no hay en la fuente. Tenemos agua llena en la piscina y si no todo el día nos pegamos en la manguera. El invierno, lo pasamos mejor que el verano. Por decir según que nos encerramos y no, encendemos la chimenea y nos calentamos. Pero bueno, según, porque esto lo ves en invierno, en verano, a la igual de que lo ves. En veto seco, sin agua y sin nada, lo pasas mal, en invierno lo pasas peor, las cosas claras. Sí, en invierno estás mejor adentro porque te encierras y no sales. Para la mínima que sales, ves el espectáculo que hay afuera de barro, los charqueros de agua, muchas veces los aguas nos han metido hasta adentro, que hemos tenido que estar sacando todo el agua de las chabolas para afuera, se nos ha mojado muchas veces todas las cosas. Y la verdad que en circunstancias pues lo pasas peor que en verano, según como te lo imagines. Con la estufica estábamos, con la leña, que es una estufa pequeñica de leña, vamos compartiendo leña y vamos calentándonos con el fuego de la estufa. En invierno peor, porque en invierno tenemos un cacho estufa, una estufa de leña, a lo mejor vamos a replegar por ahí leña y para calentarnos y no podemos, por la noche nos echamos muchas mantas porque pasa muchísimo frío. Luego, como hay tantos agujeros en la casa, los ratones nos entran, nos salen, lo pasamos muy mal, tanto el verano como el invierno. Aquí no hay organización con la basura, porque cada uno la tiramos donde podemos,
le pegamos fuego y tenemos problemas siempre con la policía, que nos dice que no nos dejan quemar. Entonces lo que les pido al ayuntamiento o al que quiera que les concierne este asunto, que nos pongan unos contenedores, que ya le he pedido varias veces y no nos ponen nada. Incluso les llegué a decirles que nos pusieran un contenedor pagando nosotros el contenedor entre todos de nosotros. Ni aun eso. Uy, ahora ha salido el tema de la basura. Bueno, os lo digo, como bien os he dicho anteriormente, en la anterior pregunta, hay muchas ratas que nos hacen agujeros, entonces las ratas lógicamente vienen de la basura, de que el ayuntamiento no nos pone ningún container, ningún tipo de nada para poder echar la basura y claro, entonces se producen los animalitos estos que son las ratas. La pena es que no se moleste ni el ayuntamiento ni nadie, como somos personas, en, yo que sé, en poner cubos, por ejemplo, y aparte en hacer una batida de exterminación de las ratas, porque somos personas y con mayor o menor nivel económico tenemos derecho a la vida. Entonces pienso que debían de hacer algo por el higiene, porque el higiene todo el mundo lo necesitamos, no somos animales. Con la basura, pues mire usted, yo tengo aquel barreño, que yo cuando lo lleno siempre la quemo allí, intento tener la menos basura posible. Me tiro todo el santo día, como habrá visto tu compañero, barriendo todos estos cobándolos, intento tener la menos posible a los lados. Se mantiene lo más limpio que se puede, en cacho, porque ya se ve, ¿no? Y quemando nada más que la basura, porque aquí ni containers ponen de basura, mire usted. Las vecinas queman la basura en su sitio, yo la quemo en el mío. Y la verdad que contra más quemas, más sacas, porque al no tener cubos de basura, ni nada, ni que te la vengan a recoger, ni que lo vengan a limpiar, pues cada vez, pues esto, la verdad, si se puede ver un poco, es a las vecinas que queman la suya y yo quemo la mía, porque tú imagínate que la quedáramos toda la basura una por cada lado. Aquí no se podría es que ni entrar. Pues de vez en cuando la quemamos, porque no sabemos dónde echarla. Enseguida viene la policía, que tenemos que apagarla, porque se queja la gente, y a ver qué hacemos. No la podemos remontonar en cualquier lado, porque hay muchas ratas. Y no se puede tener la basura remontonada día y día porque huele muy mal, las moscas, las ratas y todo. Pedimos contenedores al ayuntamiento y nos dicen que no, que eso, si ponen contenedores es más, piensan ellos que lo hacemos nosotros para que nos den viviendas. Y no, si nosotros queremos viviendas, pero no regaladas, sino un pequeño alquiler, pues como toda la gente, que vivamos bien como todo el mundo. No pedimos nada más. La basura, pues yo la saco con un pozal, me la echo ahí a mi lado y luego pues poco a poco la quemo, porque si no viene la policía y nos denuncia. La quemamos. Mayores problemas que me enfrento día a día, pues yo prácticamente no salgo de aquí, porque yo no veo mundo, yo solo veo un cacho de chabola y sin más. Pues pienso que, a ver, el tiempo que estemos aquí, el futuro de mis hijos, mi futuro, ¿qué le esperan aquí tanto tiempo a mis hijos? Nada. Aquí se vive mal, pero fatal. Día a día, pues mucho. La verdad, el primero es que te levantas por la mañana. Y que no se sabe dónde ir, si vas a trepar a comer. No sabes si vas a traer para comer, no sabes lo que te vas a encontrar para ir. Y luego la segunda que pasas mal por la. Es el decir que no sabes si regresar a casa o quedarte en un parque por la calor. Estás todo el día pasándolo fatal con las calores, porque aquí no hay luna y nevera, no tienes agua fría, no tienes las cosas frías para los niños, te tienes que estar todo santo día para ir. ¿Sí? Tienes que echarte la idea, una vez que sales por la mañana de aquí, de no venir hasta las 6 o las 7 de la tarde. Se está mejor por ahí afuera andando. Porque es que aquí no convives, hasta las 6 o las 7 de la tarde aquí no puedes convivir. El mayor problema, si es que se junta todo, el mayor problema, pues no sé cómo decirte. Esto ya es un problema. El estar aquí es el mayor problema. Lo que venga ya es muy pequeño comparado con esto. El mayor problema es el estar aquí. El que al estar aquí nos discrimina a la gente.
solo nos ve como unas personas que están ahí, que pueden traer problemas, no nos ven como personas que tenemos un fondo, ha sido una circunstancia el llegar aquí y también sabemos ser personas, también sabemos trabajar, también sabemos luchar por la vida, no obstante estamos luchando de una forma muy precaria. La vida rutina, el enfrentarme pues todos los días en tener que levantarme, no poder a lo mejor no tener ropa limpia para vestirme, el agua, muchas cosas que suelen salir aquí, hay muchos problemas aquí. Pues me siento, pues no sé, me siento marginado, porque siendo aquí de Zaragoza y español, ya ves en las condiciones que estamos, sin una vivienda digna para vivir. Aquí muy mal, me veo muy marginada, estoy enferma, no puedo, porque aquí mucho más que hacer que en una casa normal, y no, yo aquí muy mal me siento viviendo. Hombre, un poco marginado, la verdad. Un poco marginado porque veo sitios que no le hacen caso, que hay un poco de chatarra, me meto y a los dos minutos, no sé de dónde salen, están allí. No dicen que fuera y es normal, pero hay sitios abandonados que se pueden coger la chatarra y no nos dejan cogerla tampoco. Mal. Mal. Mal, porque la gente te ve, no te ven ya como personas, no te ven, vas por la calle, te señalan. Sí. Mira, mira lo de la chabola. Sí, pero seguro si fueran una pandillica de perros ya los hubieran recogido. Muy mal, pues como muchas mujeres y muchas personas, yo pienso que lo estuvieran viviéndolo aquí, gente que están por ahí viviendo y dicen cómo están viviendo esa gente, qué pasa a lo mejor por ahí, cuánta guarrería, eso no lo entienden. Lo entendemos nosotros porque estamos aquí, pero los demás no. Y vivimos hasta con vergüenza, la verdad, porque cuando pasa la gente o viene la policía o vienen como vosotros así, pues da vergüenza, porque no vivimos como personas de verdad. ¿Cómo ve el futuro? Pues cada vez más negro. El futuro pues lo veo muy mal, negro, fatal, de todo, muy mal. Porque aquí no, ¿qué futuro nos espera? Aquí ninguno. Estando aquí, ninguno. Hombre, yo lo veo, a lo mejor no para mí, pero para mi hija lo veo bien. ¿Vale? Pues ya aquí no me va a quedar toda la vida. Está claro. Mientras Dios me dé manos y piernas para trabajar, a luchar por la niña. ¿Futuro? Hombre, no lo veo tan negro, ¿eh? Lo veo que puedo seguir adelante porque, bueno, tenemos yo tengo una preparación y entonces, pues bueno, a través de ahí, pues lucharé por el futuro y por salir de aquí. Pues hombre, tengo planes, pero entonces tener que ponerme y no dejarme acobardar y seguir siempre adelante. De momento estoy soltero, tengo una mujer separada, no sé, igual nos unimos más adelante. Mi idea sería formar un hogar, tener un trabajo, vivir como viven las personas. No aquí que vivimos como las fieras, como los animales abandonados de la mano de Dios. ¿Cómo lo vemos? Pues muy mal, muy crudo. Porque la verdad que aquí se vive muy mal. Muy mal. Tenemos que ver el futuro ya optimista porque ya no hemos quedado otro remedio. Porque ya no sé dónde estamos viviendo, el arroz se va a quemar. Ya ve usted que si no superamos, hacemos esta barraca que sería de nosotros y de los muchachinos. Porque la verdad que aquí no recibimos ayuda ninguna, aquí no te vienen a aliviar, mire usted. Aquí no te vienen a preocuparse a ver cómo están los muchachos. Aquí, ¿sabes a lo que vienen nada más? A complicarte la vida más de lo que la tiene. Y dándole gracias a Dios que sabemos que para pa bien decir, pues nosotros, pues dentro de lo que cabe, pues vemos el futuro, como para ver qué dice, pues sí. ¿Sabes la respuesta que siempre tenemos nosotros?
de coger a Dios y siempre o nos dejaran aquí y no nos tiraran de aquí, porque mire usted, si nos tiraran de aquí y no nos darán vivienda ni nos darán nada, figúrate tú el futuro nuestro, ya no nuestro, sino de los muchachinos. Lo que quiero decir, asociaciones, ayuntamiento, Expo, me parece muy bien todo lo que estáis haciendo, pero de verdad pensar que somos personas y tenemos ganas de luchar, salir de esta pobreza y de esta miseria. No os pido nada más que sepáis que estamos aquí. Pues eso, que se acuerde de nosotros y que todos somos personas. Arriba hay un Dios que nos ve a todos, que somos hijos de Él todos y somos hermanos todos. Que no tenemos que mirarnos unos por encima de otros, sino igualdad para todos. Nada, que se dé cuenta la gente de que somos españoles y necesitamos una vivienda digna, que no la queremos de balde, sino con un pequeño alquiler como cualquier otro ciudadano, y tenemos los mismos derechos. Y nada más, que se dé cuenta que somos personas y no nos cambian más que el color de la piel. Y en vez de que nos ven gitanos y se apartan la gente, que se arrimen y cuando nos conozcan, entonces que nos juzguen. Pues yo creo que llevamos así 4 años, ya no he visto ninguna solución. Desde las parcelas, en Aceros de Ebro y de aquí, y no ha habido ninguna solución. No ha habido ninguna solución, entonces... Si hay ayudas, que haya ayudas, que se vean. Pongan ya, que se vean. No pedimos nada, porque yo, gracias a Dios, no pido nada. Eso sí, pido que tengamos derecho a una vivienda digna y sí, que a relación de la forma de vida que tenemos. Pues a ver si se mejora esto, que salgamos pronto adelante con un buen futuro, con unos buenos trabajos, unas buenas casicas. No de entradas, sino de un pequeño de alquiler que podamos dar una educación buena para nuestros hijos, que vayan creciendo en un sitio bien, no en estas condiciones. Pues mire usted, que pusieran ducha, que pusieran unos containers para la basura, que eso no sería mucho pedir, unos servicios para al menos cuando te vayas a orinar que no te tengas que ir para el campo libre, porque la verdad que hay veces que no llega. Claro, mire usted, y ya no para las mujeres tanto, sino para los niños, para tenerlos duchados, para llevarlos al colegio cuando los tengamos que llevar en condiciones. Porque luego hasta te exigen eso, mire usted, que no miran el sitio que está viviendo una. Porque pusieran, es lo único que pidiéramos nosotros, que vinieran de vez en cuando a limpiar el descampado este que hay, como lo hicieron una vez, ya se olvidaron, y que pusieran containers de basura y una zucha, unos retretes. Mire usted, y unos buenos grifos de agua que nos pusieran bien puestos, y unos buenos lavabos. Porque ya que por pedir, que se pida. A ver si nos hacen caso. Y ya está, y nada más. Que se acuerden de nosotros. Y que se acuerden que aquí en la Cogullada número 20, que hay por lo menos 10 o 12 familias que están viviendo en circunstancias muy malas. Yo tengo una casa y en la misma hierba. Yo tengo una casa y en la misma hierba. ¿Quién me la quiere comprar? ¿Quién me la quiere comprar? ¿Quién me la quiere comprar? La sal cicatriza mis heridas y el mar me devuelve la sonrisa. No estás.